Que chale para poder. Muchas enfermedades la mata también. No era como antes. No llevaba tantos homicidios la mata. No, aquí dice que yo tengo ya 3 años he estado sin semilla importada. ¿Y qué diferencia hay entre la semilla importada y las que antes ustedes tenían? Pues aquí se dan mejor, ¿no? Que la que de. Como especie responsable del destino de este planeta, debemos hacer uso del conocimiento que ya manejamos. Y yo creo que la biotecnología ofrece la alternativa frente al no hacer nada. Y esa alternativa, vuelvo y repito, es segura, porque uno parte de un conocimiento fundamental. O sea, uno parte de que la información que está manejando es la que le va a permitir resolver el problema. Luego, con la evidencia, demuestra que lo resolvió. Y luego, con otras pruebas, demuestra que eso no le está haciendo daño ni al ambiente ni a la persona que está consumiendo ese bien. Eso fue lo que intentamos hacer con la lechosa transgénica. Ese es el mensaje que le queríamos transmitir a la población y eso básicamente lo podemos hacer con cualquier cultivo. Lamentablemente, Venezuela escogió el camino equivocado y con la ley de semillas del año 2015 prohíbe taxativamente, con pena de cárcel, la investigación, la liberación de transgénicos, pese a que en el país los estamos consumiendo.